Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially I didn't wanna fall, but you gathered my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. To understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some sweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride. Nothing else but you. Nothing else but you. ¡Cantó! Municipal Infantil, chicas, lo han hecho muy bien. Bienvenidas. Bien, y bienvenido a Mauricio también, que es el profesor. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, venimos a mostrarle un poquito de todo lo que hemos trabajado en este taller de danza en la Casa de la Cultura y invitarlos también a través de la Dirección de Cultura y Turismo de la Honorable Alcaldía Municipal a nuestro cierre de los talleres de danza. Buenísimo. Que se van a desarrollar hoy día jueves en el Centro Cultural Lazareto. ¿Ya? A partir de las 5 de la tarde, quedan todos invitados. Vamos a hablar, perdón, siga. Mañana viernes vamos a estar en el Centro Cultural de la Villa y el día sábado vamos a estar en el Biblioteca Municipal del Alto San Pedro. Y la próxima semana, el 9 y el 16, tenemos presentación en la Casa Municipal de Cultura. Ah, maravilloso. Así que a las 8 de la noche van a poder observar un espectáculo de danza de diferentes disciplinas, ¿no? Contemporáneo, van a haber danzas folclóricas. Buenísimo. También regionales y también danza moderna. Excelente actividad, Valentina. Genial, Nicolín. Quiero hablar con las protagonistas de esto. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Marlene. Marlene, ¿cuál es el secreto para bailar bien? Porque hay que tener postura, estilo, swing. A ver, dale un tip para la gente, ¿no? Es porque yo no sepa, ¿no? Ahí está, cámara, está acá. La postura es cuando uno quiere bailar, tiene que ¿ya? tener... la ansiedad, tiene que tener ansiedad. Buena postura. ¿Le ha pasado de equivocarse en los pasos alguna vez? Sí. ¿Sí? Suele pasar. Entonces que la gente que se equivoca no se desanime. No. ¿No? Perfecto. Bueno, ahí está. ¿Algún tip por este lado? ¿Cuál es su nombre? Isabela Maciel. Isabela Maciel. Dígale a la gente, ¿cómo tiene que hacer para bailar bien a esta cámara? Respirar profundo, respirar tener profundo. Tranquilidad. Pensar en que estás sola, si es que eres muy tímida. Y también dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti. Excelente, las chicas. Hoy, mañana y pasado, entonces, las clases, ya lo saben, con el profesor Mauricio Terán. Así que les hace la invitación. Redes sociales, tal vez en la página de la Alcaldía Municipal para mayor información. Sí, en la página de la Alcaldía pueden encontrar la fecha de las presentaciones. Genial. Es importante indicarle a la población que estas presentaciones, este cierre de talleres, es totalmente gratuito. Buenísimo. Maravilloso. Pueden asistir a observar este espectáculo de danza.
y invitarlos también para que nos visiten en el teatro, ¿no? El 9 ahí vamos y el 16. Bueno, seguro que sí. Sí, los chicos están de vacaciones, así que hay que aprovechar esta actividad. La postura de bailarina, a ver, ¿quién me enseña? Ahí está. Bueno, gracias, Nicole, por venir, chicas, están bellísimas. Gracias, Nicole. Vamos a continuar con más. Ella también es una bailarina hoy.